En Colima existen problemas graves de cobertura educativa. El mayor rezago se encuentra en preescolar y media superior, según las cifras más recientes de la Secretaría de Educación, que son del ciclo escolar 2020-2021. En el nivel preescolar, la cobertura fue del 57.5%, es decir, de cada 100 niños y niñas con edades entre 3 y 5 años, solo 57 asistieron a clases y 43 no, mientras que en el nivel medio superior, la cobertura fue del 75%. La educación es el instrumento más importante para que una persona se desarrolle en todas sus capacidades. Pero hablo de un sistema de calidad. Este tipo de educación del que te estoy hablando y que es el que tenemos en la Constitución, está muy rezagado. No se está cumpliendo todavía. El informe anual sobre situación de pobreza y rezago social establece que en 2021 el rezago educativo ascendió a un total de 120.556 personas, siendo Tecomán el municipio con mayor problemática con el 27.7% de su población, lo que equivale a 33.643 personas, seguido por Manzanillo con 31.562 ciudadanos, es decir, el 16.4% de su población. En el municipio de Colima, el rezago educativo fue del 14.1%, lo que se traduce en 21.669 personas, seguido por Villa de Álvarez con 10.4% de su población, es decir, 14.438 personas. Esta ley vigente que hay ahorita no está todavía bien adecuada a esos compromisos internacionales en donde el sistema educativo debe tener muchos elementos, en donde debe de haber presupuesto, debe de haber suficientes aulas para satisfacer la demanda a nivel nacional. Cabe señalar que estos datos no han sido actualizados desde entonces, por tanto la problemática pudo haber incrementado, tomando en cuenta que la pandemia por COVID-19 vino a desnudar la realidad en el tema, según especialistas. Karina Solano, Mega Noticias.